Escaleras, lazos y hasta motosierras fueron necesarias para adelantar en el patio de una vivienda del barrio Arenal en la Comuna 1 las labores de poda de una ceiba que, según su propietario, colocaba en riesgo la integridad de su familia. El equipo de arborización de la Secretaría de Infraestructura adelantó las respectivas labores y atendió la queja de esta comunidad. Aquí estamos presentes quitándole el riesgo al señor del habitante de la casa, pero dejamos claro en una cuestión, ese árbol ya por la magnitud que tenía, se secó y a la vez le metieron candela. Y a la vez le cortaron a la corteza y a raíz de eso fue que se debilitó el árbol. De acuerdo con Johnson Pavón, capataz de la Secretaría de Infraestructura, el riesgo que representaba el gigantesco árbol era inminente. Era tan peligrosa la ceiba que de un solo jabonazo cayó. O sea, no fue necesidad. Ahorita estamos haciendo la actividad del corte, o sea, cortando la parte de la madera. Pero ella con un solo jabonazo fue que cayó la ceiba. El propietario de la vivienda se mostró complacido con la intervención de la ceiba y así se refirió sobre el trabajo que adelantó el municipio en su inmueble. Pues ahora sí se puede organizar el encerramiento del patio, porque la verdad eso no se podía hacer nada. Los de infraestructura que muchas gracias porque me quitaron este peso encima del, no podía dormir porque esto es grande y asustador, una cosa de esas. Todo parece indicar que los días y las noches de esta familia cambiarán.